La UE Olot necessita sumar punts per sortir del pou de la classificació. I de fet, per al compromís d'aquest cap de setmana contra l'Eldense, Rodri s'emmiralla en el que fins ara ha estat l'única victòria de l'Olot en el que va de temporada, el partit a casa contra el València. El tècnic planteja el maig d'aquest diumenge de manera similar a com va plantejar aquell, tot i que el rival és l'Eldense, un dels equips revelació de la competició i que actualment ocupa el quart lloc de la classificació. Esta categoría, empezar bien es importante, que la gente coge mucha moral y bueno, quieras o no, a lo mejor hay algún jugador que no es conocido para la gente, pero son jugadores que también llevan tiempo en segunda B, como Araujo, Cañadas, el delantero, es decir, que tienen gente que son experimentados. Quizás no tienen los nombres que otros jugadores, pero bueno, que en segunda B a mí se demuestra muy claro que además de la individualidad está el conjunto y ellos como conjunto son un equipo que hacen bien las cosas. Amb el mal inici en la Lliga, el tècnic olotí sent la pressió i la necessitat de sumar punts. L'entrenador confia en mantenir la línia de bon joc dels duels que han enfrontat a casa. Siempre ha habido mucha comunicación durante cada dos semanas, cada semana, así que bueno, vamos hablando, vamos intentando buscando soluciones, cada uno desde su punto de vista y desde su posición, y lo que estamos intentando es seguir con esta línea, a ver si llegan resultados y rápidamente podemos salir de estas posiciones. Per al maig, que es disputarà a l'estadi municipal diumenge a les 5 de la tarda, Rodri recupera a Uri Santos i té tota la plantilla disponible.